Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video del canal Código para Principiantes que ha llegado a cubrir un hito en la historia del canal, que es que llegamos a los mil suscriptores en este momento, mil nueve suscriptores eh, a lo largo de un año que empezó toda esta historia por allá por el mes de agosto del año pasado, por allá por el 18 de agosto creo que subí el primer video hasta el día de hoy, en que ya llegamos a los 1.009 suscriptores. Así que se vendrán muchas novedades, entre ellas eh, muy pronto vamos a publicar unos nuevos canales para poder eh, desalojar dudas o consultas sobre los temas que tratamos en el canal. Y la idea es que no solamente se, esos dos canales de, de comunicación estén referidos únicamente a lo que tratamos en el canal, o sea, son libres de hacer consultas sobre cualquier otro tema relacionado a la programación. Así que bueno, pasado este momento de, de júbilo, vamos a pasar a la siguiente parte del video, del curso, de este pequeño curso, en el cual estamos con los cursos. Y vamos a empezar a generar una, una pantalla en la cual el administrativo o los administrativos van a poder cargar un nuevo, un nuevo curso a la plataforma. Eh, hay un error bastante grande que he estado pensando, y es el tema de que, si por ejemplo yo inicio sesión como M. Jiménez, y pongo la contraseña... Con, contraseña. Y yo voy a los cursos. El tema es el siguiente. Un curso tiene que tener un inicio y un final. O a lo sumo, un estado. Curso finalizado. curso finalizado, eh, en etapa de inscripción y en desarrollo. Entonces, si no le vamos a poner fecha a los cursos, sí tenemos que ponerle un estado, porque por ejemplo, <coughs> si el... el curso está en, en proceso de inscripción, va a poder aparecer el botón anotarse. Si el curso está en desarrollo, no se puede anotar el alumno, o sea, porque ya empezó, lo lamento. Y después el curso va a tener un estado finalizado al cual el botón anotarse tampoco va a tener que aparecer. Entonces, Creo que vamos a hacer un ejercicio para todos los, los seguidores de esta serie, en el cual vamos a agregar un, un campo más a la, a la clase course. Y la clase y el campo más que vamos a agregar va a ser status. Y el estado va a tener, vamos a poner acá, estados posibles en etapa de inscripción, en desarrollo. y finalizado. La tarea que tienen para hacer es implementar este nuevo campo. El campo se va a llamar status. Y van a tener que hacer las modificaciones para que aparezca acá podría ser un badge podría ser un un badge ya saben cuáles son una cosa así que diga eh, un badge verde por ejemplo que diga en etapa de inscripción otro que diga en desarrollo y otro que diga finalizado podría ser un danger el finalizado eh, podrían hacer eh, Algo algo extra, por ejemplo, que el borde de la tarjeta. Cuando el, el curso está en etapa de inscripción, el, el borde se transforma en color verde. Y después, por ejemplo, cuando esté finalizado, un borde en rojo, queda a ustedes a gusto. Y piacere de ver qué es lo que quieren, cómo quieren mostrar la información. Pero me interesa que aparezca un valle que muestre el estado del curso. Y de acuerdo a ese estado, vamos a mostrar, por ejemplo, si está finalizado, ir al perfil, en el caso del usuario que está logueado. En el caso que esté en desarrollo, ir al perfil. Y en el caso de que esté finalizado, que no aparezca ningún botón, solamente estado del curso finalizado. Esa tarea les queda para resolver. Nosotros lo, esto lo vamos a resolver la próxima clase. Nos vamos a adentrar en. Si quieren, pueden hacer la pausa del video porque esta, esta modificación va a impactar al momento de que nosotros tenemos que hacer eh, la generación del curso. ¿Entienden? Entonces, o sea, no solamente voy a poner el título, la descripción, el profesor, la cantidad de clases, sino que también voy a tener que definir el estado del curso. Y este y cuando yo grabe ese estado eso va a impactar en lo que estamos viendo en esta pantalla así que bueno pausa en el video tómense todo el tiempo que quieran tomarse y a continuación la solución Bueno, para nosotros poder hacer el, el nuevo campo, vamos a crear un campo acá que se va a llamar status. Eh, este campo status va a responder a una serie de opciones que yo ya las tengo predeterminadas. entonces yo acá después de abrir la, la, el modelo curso voy a poner una variable una variable una constante que va a tener tres valores posibles que la voy a llamar status choices status choices será un array de valores entre los cuales el primero va a tener el valor, eh, pongamos, inscripción. Y el, la, la variable y el texto que va a decir, va a decir en etapa de inscripción. Después voy a tener otro valor que voy a llamar desarrollo. Y le voy a poner en progreso. O le voy a poner en vez de desarrollo progreso. Y después <coughs> voy a tener un estado más que va a ser finalizado. Y el valor será finalizado. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Yo estoy generando en realidad una, un sistema, un array de clave-valor. La clave va a ser inscripción y el valor va a ser en etapa de inscripción. En progreso, la clave va a ser progreso y el valor va a ser en progreso. Esto es lo que yo voy a ver en mi aplicación y esto es lo que voy a ver en una especie de eh, select, es decir, una, una lista desplegable. Yo cuando grabe los registros, lo que va a ir a parar a la, a la base de datos es esta palabra, que tiene como máximo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caracteres. Podríamos dejarle 4 caracteres. Insk. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Para almacenar solamente cuatro caracteres. O podría ser la letra I, la letra P y la letra fin F. Entonces con eso optimizo aún más mi base de datos. Entonces esta... Eh, variable status lo que va a heredar va a ser de models punto Charfield con el detalle que va a tener un max length de una unidad porque voy a almacenar solamente una letra y lo que voy a hacer acá es el choices. Este charfield lo va a elegir de status choices, copiamos. Y pegamos el default default. va a ser la i. Por defecto, si el usuario no elige nada, lo que va a, a grabar el registro va a ser en etapa de inscripción. Y después voy a tener un verbose name que, un, perdón, que va a ser estado. Muy bien, yo ahora esto lo tengo guardado en mi base de datos y yo ahora voy a impactar los datos en la base de datos. Para el servidor vamos a hacer un Python manage.py from server no, Mano .py punto. make migrations. Ahí encontró el campo eh, status y vamos a hacer el migrate. Ahí está. Entonces ahora corremos el servidor nuevamente. Y ahora si yo me voy a la aplicación, e inicio sesión como admin, admin, me voy a los cursos. No pasa nada. Pero si yo me voy al admin, cuando yo voy a los cursos y voy al JavaScript avanzado, fíjense que el estado por defecto es en etapa de inscripción. A otro curso le voy a poner al de PHP avanzado en progreso. Y al otro curso de CSS lo voy a poner en finalizado. ¿Por qué hago esto? Porque yo lo que quiero hacer ahora es volver a los cursos y poner los badges. Si yo vuelvo a las vistas, cuando yo eh, cargo los, los cursos, acá me toma todos los datos de los cursos, inclusive a los estados. Si yo voy a la base de datos, vamos a los cursos, courses, acá está. Vamos a ver que acá está. El estado está una I, una P y una F, que es lo que yo definí en los modelos. Maravilloso. Ahora yo lo que tengo que analizar es ese valor en mi HTML. Entonces yo lo que voy a hacer después del profesor y la cantidad de inscriptos. Vamos a cerrar esto. Yo voy a agregar acá un template, un template tag if. En donde voy a poner if calls punto status es igual a f es decir, si está finalizado, vamos a poner un badge. Vamos a volver acá a la documentación de eh, eh, Bootstrap. Y vamos a elegir quizás este. Sería el H5. Vamos a copiar. Y vamos a pegar. Y acá vamos a poner el end it. Entonces vamos a poner acá un badge en vez de secondary vamos a poner danger y le vamos a poner un finalizado y vamos y recargamos nuestra academia ahí me aparece el badge de final Después vamos a cargar los otros estados. Vamos a hacer acá mismo un elif eh, cause status es igual a P. De en progreso, el spam va a decir en progreso y el badge va a ser amarillo. Vamos a poner un warning. Guardamos, vamos a la página, recargamos y ahí tenemos el texto podría ponerle acá un text dark un text dark para que las letras sean negras recargo y me aparece Y me queda el curso que está vigente. Entonces, voy a hacer otro elif. Pero este elif, el estado, va a ser estado i. Y va a ser un, un success. En etapa de inscripción. Guardamos, recargamos y ahí tenemos todo. Fíjense una cuestión. Eh, yo acá estoy analizando el valor que está almacenado en la base de datos, pero yo en definitiva, yo en el modelo que está acá, yo almaceno una clave y un valor. ¿Cómo? Yo puedo hacer acá en mi en mi HTML bueno, en mi template. Si se fijan, pueden dejarlo así, pero yo lo que estoy analizando acá es la variable que yo tengo almacenada en la base de datos. Y si yo me pongo a analizar para qué hice esto de clave-valor, si después yo en el, en el HTML voy a poner el texto a mano, está mal. Entonces, acá para yo obtener el valor de esa clave... Yo tengo que hacer un course.getStatus-Display. Si yo guardo, voy a mi página. Guardo, voy a mi página, tengo acá el finalizado, recargo y me aparece el finalizado que viene desde la base de datos, desde el modelo, desde mi definición del modelo. Entonces yo acá voy a hacer un control C, control B corta, control B corta, recargamos y me aparecen los estados que yo había buscado eh, podría ser acá un w100 a ver si queda recargamos y me genera el badge a todo lo ancho es decir que esto cuando va modificándose se va estirando creo que queda más lindo entonces le vamos a poner esta clase W100 a, a las demás representaciones. Y la forma para que esto me salga todo con mayúsculas. tengo que agregarle acá un pipeline Ahí está y le voy a poner un upper Sí No sé si vino con Sebastián, lo esperó y dejó la llave ahí. Y se lo ponemos a todas estas opciones. Entonces yo voy a guardar, voy a la página Recargamos y tenemos todo organizado. Ahora lo que me queda por ver es que cuando yo inicio sesión como M. Jiménez y yo voy a los cursos, en este que está en etapa de inscripción me aparezca, está bien el botón a ir al perfil, pero este que hice en progreso, el botón anotarse no debería aparecer y este botón tampoco debería aparecer. Lo que significa es que la lógica de los botones deberían estar colocados Solamente en la parte en que el curso tiene una I. Entonces vamos a ir acá, vamos a ver si funciona. Este es el I. Y después de esto, voy a tener todo esto. Pero en realidad, esto también lo voy a tener que incluir acá. Pero no como un el if, sino como un if únicamente. Vamos a ver si funciona. Si el curso está finalizado, muestro el estatus que va a decir finalizado. Si en el curso estoy enrolado, es decir, si estoy inscripto, me va a aparecer el botón de ir al perfil. Lo mismo va a pasar si el curso está en progreso. Si el curso está en progreso, voy a ir al botón de perfil. Y solamente si el curso está en etapa de inscripción, recién ahí, voy a mostrar el botón para anotarse. Y. Todos estos botones los podemos borrar. Entonces vamos a guardar, vamos a la página, vamos a recargar y ahí tenemos lo que habíamos pensado. Vamos a hacer que este curso, que está ahora en etapa de inscripción, pase a estar en progreso. Entonces vamos a cerrar esta sesión. Vamos a iniciar como admin. Vamos a ir al, al admin, a los cursos. Y vamos a ir al JavaScript avanzado y le vamos a poner que está en progreso. Entonces ahora yo cierro sesión, inicio sesión como M. Jiménez. Y si voy a los cursos, está en progreso y ahora yo puedo ir al perfil porque yo estoy anotado en este curso. Así que con esto resolvimos este esta. esta... Este tema porque estaba, era como algo que quedaba, como que los cursos quedaban permanentemente abiertos y cualquier alumno se podía anotar. Entonces, eh, de esa forma logramos modificar esto. Eh, y ahora lo que vamos a hacer es el, la parte de agregar un curso. Y esto lo vamos a hacer en el siguiente video. No quiero que se haga muy largo, por eso lo voy a cortar en otro video. Nos estamos que